último día previo a las vacaciones, muy especial. La idea era hoy hacer una expo en todas las aulas, los chicos muestran algo, un poquito de todo lo que hicieron en esta primera etapa del año, y a su vez algunos grados están mostrando el producto final de un proyecto interdisciplinario que se hizo a partir del área de deportes. Los profes nos propusieron que ellos trabajaban con un deporte y que cada seño en su grado aporta con actividades de las diversas áreas. Algunas trabajaron desde el área de matemática, otras de lengua, otras del área de ciencias, y primer grado tuvieron la idea los seños de hacer un museo. Se pusieron a ver que no había ningún museo del club, entonces el primer deporte es fútbol y armaron acá el museo de fútbol. La idea es que a medida que se vayan trabajando las otras disciplinas, ir incorporando también material. Hicieron una convocatoria a las familias primero y después abierta a la comunidad, así que tenemos camisetas, medallas, trofeos. Bueno, después ellos los organizaron con diferentes criterios, por el año, por el tamaño, y bueno, quedó conformado el museo del club. Los chicos seguramente con una predisposición especial, ¿no?, frente a esta propuesta. Muchísimo. Propusieron todo lo que van a ver cuando ingresen, fue todo idea de ellos. Hasta las vitrinas con cajas hicieron, pero todo lo idearon ellos. Todo fue ideado por ellos y acompañado por la serie, por supuesto. Hoy un movimiento especial, ¿no? Como que está revolucionado con alumnos, con padres, abuelos. Sí, tuvimos la visita de exjugadores, bueno, el señor intendente que también nos acompañó, así que todos muy contentos y los chicos sumamente predispuestos para mostrarles todo y acompañarlos en todo el recorrido. Además, programaron juegos ellos, que es lo que están en las tablets. Programaron juegos que después de visitar el museo tienen que contestar algunas preguntas, y esos juegos fueron programados por los chicos. Una modalidad atípica, ¿no?, teniendo en cuenta la muestra, en este caso, del primer semestre, después a fin de año el segundo semestre. Claro, la idea era esa. Siempre se culmina el último día, teníamos un proyecto de cine. Entonces este año quisimos variar, ya que estaba todo este trabajo tan lindo para mostrar, porque han trabajado muchísimo. También en el museo hay unos códigos QR a los que se puede acceder, una revista que se armó y unos podcasts que armaron los chicos de quinto con leyendas y mitos del fútbol, que también averiguaron muchísimo, hicieron entrevistas, bueno, y dio por resultado ese trabajo, que también está expuesto, todos los códigos QR, en el museo. ¿Cómo te llamas? Amalia. ¿Qué están haciendo hoy aquí en el cole? Un museo. ¿Estuviste trabajando en el museo? Sí. ¿Fue difícil? Sí. ¿Sí? ¿Buscaron mucha información? Sí. Bien. ¿Están contentos? Sí. ¿A qué grado vas? A primero. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Sofía. ¿A qué grado vas? A primera. Bien. ¿Este museo fue idea de ustedes? Sí. ¿Y con quién estuvieron trabajando? Con este primer grado, con los dos primeros grados, y la señora Cami y la señora Romy. ¿Fue difícil buscar toda la información y cosas para que quede aquí en el museo? Sí. ¿Y los papás cómo reaccionaron? ¿Están contentos? Sí. ¿Les gustó la propuesta? Sí. Muy bien. ¿Cómo te llamás? Mateo. Mateo. ¿También primer grado? Sí. Veo que hay un montón de cosas de fútbol. Sí. ¿A vos te gusta el fútbol? Sí. ¿Jugás? Sí. ¿En qué categoría? Cebollita. Bien. ¿Cómo vamos? Bien. Bien. Y acá veo que hay camisetas re viejas, o sea, de muchos años atrás. Sí, son viejísimas. Y trofeos también un montón. Sí. ¿Te gustó buscar toda esa información y esas cositas? Sí. ¿Y la gente ayudó? Sí. ¿Mucho? Más o menos. Más o menos. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Felicia. Bueno, ¿este recorrido por el museo es difícil de hacerlo? ¿Ustedes acompañan? Acompañamos. ¿Y hay juegos también? ¿Y de quién fue la idea de los juegos? Del profe. ¿Y ustedes colaboraron, ayudaron? Sí. ¿Son difíciles? Sí. ¿Muchos papás vinieron a ver la muestra? Sí. ¿Sí? ¿Están contentos ustedes? Sí. Además, ya empiezan las vacaciones. Sí. ¿Con ganas de que empiecen las vacaciones? Sí. ¿Vamos a dormir un poquito más? Sí. ¿Cómo
¿Cómo te llamas? Juan Cruz. Juan Cruz, contanos, ¿también a primer grado? Sí. Bien. ¿Y en tu caso, fútbol? Sí. ¿Qué categoría? Cebollita. ¿Y cómo va el fútbol? ¿Todo bien? Sí. ¿Te gusta? Sí. Y vemos que hay muchas cosas de fútbol acá. Sí. ¿Conocían las camisetas de antes? No. No. ¿Y qué te parecieron? Lindas. ¿Lindas? ¿Cuál te gusta más, las de antes o las que usan ahora ustedes? Y ahora por ahora. Bueno, muchísimas gracias.